energía, vibración, espiritualidad de cada estación. Hay una liturgia de las estaciones. ¿Cuáles son los cuatro puntos cardinales del otoño? Lo he puesto así también porque también eso facilita la retención, ¿no? Que es soltar, descargar, hacerse cargo, desapegarse. Fijaros que son cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, los cuatro espacios del corazón. Soltar, que es el que de alguna manera también lo recoge todo, ¿no? Soltar, soltar, soltar. Lo he dicho una y otra vez en este encuentro, soltar, soltar. Fijaros que asociamos también el soltar con la expresión. Y decimos, anda que me soltó una bronca, ¿no? Esto es muy importante porque es un límite a que hay que cultivar en otoño la expresividad, en otoño y en todas las estaciones. Esto de alguna manera pasa como con lo del zodíaco, ¿no? O con los tipos del eneagrama. Es decir, cada estación tiene su peculiaridad, pero no olvidemos que las cuatro estaciones forman un año, una unidad. ¿Qué es una unidad? Que no es soltar en otoño y ahora empieza el invierno a acumular. No. Siempre nos debe quedar ahí, en las siguientes estaciones, ese latido, aunque esté ahora en un segundo plano, de soltar, de no acumular, de no sobrecargar. Porque formamos, es una unidad, es una danza todo. Entonces, la expresión, tiene que ver con la alegría. Asociamos las personas expresivas a las personas alegres, ligeras, porque han soltado. Expresión significa que la presión, el peso, ha salido hacia afuera. Entonces, hay que acostumbrarse, por eso yo digo, en el descansar no leáis, pero escribir. Si os viene a escribir, ¿por qué? Porque es una forma de soltar a través de la expresión un peso que tenemos. Si tu padre ya se murió y tienes un peso todavía de él aquí, algo que no le dijiste, escríbelo. Porque la cuestión no es que él se entere, que ya se enteró antes de que tú se lo escribieras. No es que él se entere, es que tú sueltes y descargues ese peso. Lo hemos entendido mal. Cuando uno expresa a la pareja algo, lo hacemos normalmente para que el otro cambie. No, yo expreso no para que tú cambies, que tienes derecho a ser como eres, ya veré yo qué hago como tú eres. Pero lo hago, lo expreso para yo recuperar mi equilibrio, para yo soltar lo que me está pesando. El otoño es una estación para hacer frente a dos cosas. Esto sí que lo tenéis las dos explicadas en el libro de San Seis, solamente para que, si luego como la mayoría lo tenéis, lo podáis releer en este tiempo. Que es un libro de descansé, no es un libro para leerlo como una novela, es para que vayáis leyéndolo según las estaciones y los capítulos y volver a pasarlo, ¿no? En el capítulo 3 yo hablo de tres estrés, los tres tipos de estrés. El estrés natural, que es el biológico, y el segundo que hablo es el que quiero traer aquí con relación al otoño. Hablo de un estrés que llamo horizontal. Y es un estrés que deviene de la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Es decir, por sobrecarga. Es, claro, porque si yo, en lugar de, si yo tuviera en la escuela, en vez de 20 temas, tuviera 3, no iría estresado durante el curso. Es decir, hay un estrés por sobrecarga, por la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Lo que ya os comenté alguna vez, llamo la estafa del progreso. Porque el progreso, que teóricamente nos tendría que haber aligerado las cargas, porque lo que antes se hacía en 3 horas, hoy se hace en 10 minutos, no hemos liberado el resto del tiempo para vivir y descansar, no. Ahora hacemos otra actividad y otra y otra y otra y otra, donde antes nuestros abuelos hacían uno, por eso no había el estrés, la fatiga crónica que hay hoy, porque ellos se cansaban, porque tenían un trabajo muy duro, ¿eh? Pero no tenían tantísima sobrecarga. Estrés horizontal. Lo que sabéis que llamo el síndrome del director general del universo. Cargo que si alguien de aquí lo sigue ostentando, hoy mismo presentéis la dimisión irrevocable a la vida. Que os la aceptará seguro. ¿Cómo resuelvo el estrés horizontal? Pues lo que hemos dicho, soltando, discernimiento, quedándome con lo esencial. Y segundo,
Hay una parte del descanso en la que hablo que hay, nuestra cultura nos está inoculando tres tipos de cansancio. El cansancio por saturación, que es el que vamos a abordar aquí, que correspondería al otoño, el cansancio por activismo y el cansancio por aburrimiento. Entonces, cuando es cansancio por saturación, es lo mismo, es un cansancio que deviene de la cantidad de cosas que tenemos que hacer. Y el antídoto es, volvemos a lo que nos invita el otoño, soltar, descargar, quedarnos con lo esencial. En Oriente hay una sabiduría realmente riquísima que va haciendo una descripción de las estaciones, asociándola pues a un punto cardinal, a una emoción, a unos órganos del cuerpo. ¿Por qué? Porque la visión oriental nos dice, si ese microcosmos, que es mi cuerpo, está en sintonía, en armonía con el macrocosmos, en este caso, de la estación, el cuerpo está en la salud. Entonces, lo que voy a hacer es recordaros, para que volváis a pasar por el corazón, lo que serían, ¿cuáles son los latidos del otoño? ¿Con qué tengo que sintonizarme para estar en armonía con la estación? Primero, el otoño marca un inicio de ciclo. En la descripción de las estaciones tendríamos, ¿no? Inicio de ciclo, primavera y otoño. La primavera, el inicio es a base de abrir, es un inicio, es un renacer. El inicio de ciclo del otoño es a base de soltar y despejar espacio. Y si nos damos cuenta, las dos estaciones, primavera y otoño, que marcan inicio, vienen precedidas de una estación de pausa. La pausa del invierno, la pausa del verano. ¿Por qué? Porque para iniciar algo, para arrancar algo, necesitamos más energía que para que funcione al ralentí. Necesitamos mucha más energía en la puesta en marcha de algo, en el arranque de algo. Luego nosotros tenemos que tener bastante energía en el inicio del otoño y para el inicio de la primavera. ¿Cómo voy a tener esa energía? Habiendo vivido plenamente la pausa del verano y la pausa del invierno. Este inicio de ciclo marca el camino de retorno hacia adentro. Venimos del verano, que era todo hacia afuera, la explosión solar hacia afuera. Iniciamos ahora el movimiento que acabará con el invierno, culminará en la profundidad, en el recogimiento total del invierno, para luego iniciar de nuevo otro movimiento hacia afuera. Es una danza, ¿no? En otoño, el árbol se descarga de lo que no es esencial. Luego, hay una invitación a que en este tiempo nos demos ese discernimiento. A ver, en este momento de mi vida, ¿qué es lo esencial para este momento de mi vida? ¿A qué tengo que priorizar en tiempo, en energía? Recordad, tengo la ayuda de esa energía. Entonces, lo que a veces pongo, ¿no? Que esto la gente se ríe cuando digo esto, porque digo, a ver, supongamos que voy conduciendo o voy paseando y veo que hay una hoja que se suelta delante de mis ojos. Contémplala, porque tal vez esa contemplación de la hoja que se suelta te va a inspirar qué tienes que soltar, de qué te tienes que desapegar. Es convertir el paisaje, la energía del otoño en causa, como decía antes, ¿no? Es un tiempo de embargo, de liquidación, de soltar y vaciar armarios, carpetas, cajones. Y fijaros, que eso también ya me lo he oído en más de una ocasión, cómo este sistema cultural es contrario a todo esto. O sea, nos desconecta de la vida. Tenemos una cultura que dice, uy, la cultura, bueno, a ver qué tipo de cultura. Porque si la cultura no es sabiduría, ¿yo para qué quiero una cultura, un arte que me aleja del vivir? Entonces, fijaros lo que hace nuestra cultura. Volvemos de las vacaciones y ya cuando va a empezar el otoño, a mediados de septiembre, lo que invade las papelerías y los granes son los coleccionables. Iniciamos el otoño con los coleccionables. Y otoño es para descoleccionar. Elemento de la tierra, el aire, el fuego, elemento más activo en el otoño es el metal. Ese elemento metal es el que tiene que ver con las relaciones de comunicación y con la actividad mental.
órganos. En cada estación hay unos órganos que se activan especialmente y que hay que estar especialmente atentos y cuidarlos. ¿Cuáles son? Hemos dicho, otoño es soltar. Luego los órganos que se activan son asociados a la eliminación. El pulmón, todo lo que es la respiración, y el intestino grueso. Y ahora entenderéis, ¿veis cómo todo? Si tú no sueltas, esa persona, si tu actitud de fondo es de aferrarte, de agarrar, no solamente te vas a agarrar a eso o a esa persona, es que vas a agarrar tus heces. Te va a costar trabajo soltar, porque la actitud es una y el cuerpo es uno. La manera como uno suelta todo también afecta a cómo suelta luego lo que hay que soltar por el intestino grueso, ¿no? O gracias al intestino grueso. El silencio es rico en fibras. Tejido. También hay un tejido que se activa en esta época. Es la piel, que se llama el tercer pulmón. Entonces, la piel, hay una cosa que es, y luego lo vamos a hacer en el ejercicio, que es respirar por la piel. Sentir también lo que decíamos del soplo de descarga. Llevarlo también a la piel, a los poros de la piel. E incluso a las plantas de los pies. Hay un proverbio oriental que dice: el moribundo respira por aquí, por la nariz. O sea, el que ya se está muriendo, por aquí. El que sobrevive, desde el pecho. Es el que simplemente sobrevive. El maestro respira desde el bajo vientre, desde el jara. Y el sabio desde las plantas de los pies. Entonces también cuando estéis y os tumbéis en el suelo, en casa, a hacer ejercicios, respirar desde las plantas de los pies. Respirar también por cada poro. Y por último, hay un médico, el doctor Rosenthal, que describió un síndrome que le llamó síndrome estacional recurrente. Y tiene que ver, estamos con la alegría de soltar. Fijaros que se asocia el otoño a la tristeza. Ahora entenderéis, claro. Otoño, órgano del pulmón. En medicina china, los problemas de tristeza asociados a problemas de pulmón. ¿Vais viendo, no? Hay como una relación. Y nosotros asociamos el otoño a una estación de la melancolía. Hay personas que se ponen melancólicas en otoño. Que el otoño es el atardecer. Hay gente que cuando llega la tarde, sobre todo el domingo, le entra una bajuna. Entonces, este médico que descubre que hay personas que son especialmente sensibles a la bajada vibratoria y energética que se da en otoño. Venimos de la energía solar y entonces esa bajada de vibración del otoño hay personas más sensibles que les afecta y les baja a ellos pues su energía y su alegría, ¿no? Incluso en inglés, ¿no?, las palabras asociadas al otoño también tienen que ver de alguna manera con la tristeza, ¿no?, con esta melancolía. ¿Cómo prevenir este síndrome? ¿Cómo preparamos una estación? La mejor forma de preparar cada estación es vivir plenamente la anterior, en lo suyo. O sea, no hay que adelantar. Luego, si yo estuve en el verano tomando el sol, no solamente para ponerme moreno, sino para recargarme de esa vibración y energía, tendré un acopio que hará frente a esta bajada vibratoria que empieza en el otoño. La mejor forma de preparar la primavera no es estar ya en enero con ropita corta y estar todo el día de cervecita, no. La mejor forma de preparar la primavera es vivir un invierno de recogimiento, de lentificación, de pausa. Y esto hay que llevarlo a la escuela y a la vida.